Ya pasó. Buenos días, yo, bueno, todos me conocen a mí, yo más bien haría una presentación por los chicos que... Yo me voy a encargar del tema porque gracias a Dios y gracias a vos hemos conseguido volver al que siempre decían que era nuestro sitio, el SIC, con las mesas de gestión. Y es lo que vamos a hacer, tratar de gestionar todo lo que sea nación para no superponernos. Y bueno, y ver todo lo que se puede hacer, acá estamos. Voy a pasarles con Raúl, después con la señorita acá. No quieren hablar, pero van a tener que atender. Bueno, buenos días a todos. Soy Julieta, trabajadora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia desde hace más de 14 años. Siempre, digamos, convocada desde un área que se llama Arte, Participación y Ciudadanía, donde un poco esto que vos resumiste de los títeres tiene, digamos, un espectro mucho más amplio, que es un poco hacer ciudadanía a través de dispositivos artísticos. Y bueno, viendo la amplitud de equipo que hay acá, es un placer personalmente poder sumarme, ya que la idea es poder hacer talleres, y como decía, lo de los dispositivos, donde si hay una campaña odontológica, poder sumarse, poder hasta recorrer las escuelas, los barrios, tanto con un taller para chicos como también para jóvenes y adultos. Y yo vengo haciendo esto, bueno, a lo largo de muchos años, en diferentes lugares del país. Por diferentes situaciones, bueno, a este signo no estábamos pudiendo llegar. Entonces, bueno, la idea es poder articular con cada uno, porque desde el área de discapacidad, de salud mental, bueno, con todo se puede armar herramientas donde a partir del teatro, la plástica, los títeres, poder bueno, salir y cobrar mayor visibilidad, ¿no? Que no sería un taller de títeres acotado a niños de tal a tal edad en el SIC, sino que además de ser eso, la idea es participar a nivel ciudadano y cultural con los chicos, que también está apuntado a los niños y los jóvenes que probablemente a un taller pago no podrían. Entonces, bueno, ya vamos a coordinar los horarios, pero la idea por ahí es charlar con cada equipo y ver de qué forma, bueno, con mi actividad me puedo sumar, tanto los sábados, o si, bueno, yo vi que funciona, pediatría va a funcionar acá, también, bueno, trabajar desde el horario de sala de espera hasta convocar a los chicos para que participen y, bueno, de a poco que el tema, digamos, artístico también sea una excusa para que los chicos puedan juntarse con sus diferencias y sus dificultades para, bueno, ser personas quizá con una mirada hacia el mundo más artística. Esa es la idea desde la CENAF, desde el programa que yo pertenezco. Así que bueno, ya después charlaremos puntualmente cómo lo coordinamos. Bienvenida. Gracias. Bien. Bueno, Raúl Campos es mi nombre. En Julieta somos trabajadores del Ministerio de Salud Social de Nación. Primero, bueno, agradecer al intendente, a Silvina, al doctor, bueno, a todos los compañeros, la invitación, la presencia, la posibilidad, digamos, de sumarnos a este espacio. Y bueno, como decimos, nuestra idea es sumar, fortalecer, colaborar y ser parte de este equipo y bueno, con todas las posibilidades que tenemos del Ministerio de Salud Social de Nación, de trabajar un poco las herramientas de la política social. Puntualmente estamos hablando del monotributo social. El monotributo social es una herramienta que permite digamos, el registro de ese trabajador pequeño, artesano, un trabajador de oficio, digamos, para registrar su trabajo, para acceder a los derechos básicos que tiene todo trabajador, en este caso autónomo, que sería obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de que ese trabajador que hace una actividad por cuenta propia pueda emitir una factura por el trabajo que presta, ya sea un albañil, sea un carpintero, un herrero, sea un artesano, sean personas que se dedican a, no sé, una persona que hace masajes, digamos, la idea es que pueda contar con esa herramienta y registrar su trabajo
y acceder a los tres derechos básicos de todo trabajador, ¿sí? En el caso del monotributo social, hay partes de las cargas, digamos, de los segmentos que tienen que ver con el pago del monotributo, que están subsidiados. Entonces, a comparación del monotributo general, el monotributo social, el titular estaría pagando hoy 161,50 pesos, que es un monto mucho menor y accesible, digamos, para, como les digo, poder acceder a la obra social, a los aportes jubilatorios y a la posibilidad de emitir una factura por el servicio que presta y a partir de ahí regularizar su trabajo y ampliar su cartera de clientes, porque en muchos casos sucede que algún trabajador, digamos, no puede acceder a un trabajo por ahí, no puede ampliar su cartera de clientes porque le solicitan factura, digamos. Entonces, bueno, vamos a estar aquí en el SIC trabajando con esta herramienta, con la compañera que va a sumar todo lo que es recreativo, y nuestra intención es, bueno, con todos ustedes, sumar, fortalecer, participar, estar presente y, bueno, colaborar en todo lo que podamos. Así que nuestra intención es esa. Gracias, Rubén. Bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias, Silvina. Y bueno, gracias. Yo voy a hacer una. Sí. Ah, perdón. Yo también quería comunicar que el intendente nos informó el viernes que fue al ministerio y le ofrecieron un viaje para 40 niños desde la cumbre, desde Santa María, saliendo 3 días con pensión completa, el cual estamos sumando, estamos trabajando. El que está trabajando mucho en esto es Facundo Cepeda, que se ha abocado desde las 7 de la mañana a reintegrar, a buscar chicos. Es para la escuelita de verano, para todos los chicos que quisieran sumarse entre 8 y 12 años. Ellos estarían saliendo mañana a las 12 del mediodía por 3 días con pensión completa a la colonia de Santa María, con recreación y todo, gracias a Jorge Casero. Una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, se está yendo. Me gustaría que te incorpores, Elsa y Rosa, al grupo, porque son las que mantienen esto impecable todos los días. No sé por qué estás acá, genial. Rosa. ¿Rosa se fue? Rosa está en la cocina. Yo quiero contestar una parte que quedó para el señor de la SRT. Con respecto a, usted decía, de la importancia que tiene pediatría y también el área de salud mental. Y es que es tan importante que es una cosa que se está manejando todos los días. Y yo quiero incorporar con el tiempo, quiero que se haga aquí, y aprovechando que hay otras áreas también, porque ese forma parte del proyecto que nosotros teníamos aquí. Yo quiero trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba, que siempre lo ha hecho muy bien. Ya tengo algunos conocidos, y bueno, pero por intermedio de otras personas puedo llegar a conocer algunos otros. Sobre todo para que se dé algunas clases, no solamente que se dé una medicación, que se contenga, porque eso es importante, pero que se dé algunas clases, sobre todo para el manejo de muchas cosas que a lo mejor uno mismo a lo mejor no las conoce. Como por ejemplo, la licenciada que hablaba recién, yo conozco la persona que ella dice, una persona que hace mucho tiempo que es no vidente, y hay varias cosas hechas, pero faltan otras. Y yo lo que quiero a través de esas charlas o de esas clases es que la población se vaya interiorizando y vaya conociendo cómo es la problemática en las diferentes áreas. Y yo también, ir y escucharlo a la persona que normalmente hace otra actividad, y como la que hacen ellos, y bueno, conocer y poder responder ante alguna pregunta o todo lo demás. ¿Me entiendes? Eso, Brenda, es muy importante. Perdón, Brenda, sí, quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Yo les quería preguntar, volviendo casi al principio, ¿no? Pediatría se trasladó acá al SIC, psiquiatría también. El tema de la farmacia, que hasta el momento estaba funcionando en el hospital y había una parte acá.
¿Cómo va a ser? ¿La gente, los medicamentos pediátricos van a estar acá o sí, la gente tiene que ir al hospital a buscarlos? ¿Puedo responder eso? Sí, los medicamentos pediátricos están aquí y todos los medicamentos de adulto ya han sido trasladados al hospital para la gente adulta. Pero siempre nosotros hemos dejado algunos porque mucha gente todavía, a lo mejor algunos no conocen que funciona pediatría solamente aquí. Entonces, por ahí algunos medicamentos de adulto los hemos estado dando hasta que la gente se habitúe. Pero los pediátricos van a estar aquí. En el hospital, por ejemplo, en los horarios en que no se atiende a pediatría acá, ¿cuentan con medicamentos para atender a los pacientes que vayan a la guardia allá? Bueno, para la guardia yo sé que hay medicamentos de urgencia, pero lo que no hay es lo que se utiliza todos los días. Por ejemplo, de pediatría nosotros lo tenemos aquí y lo de adulto está allá. Pero eso que pregunta usted, casualmente ayer he estado de guardia y hay algunos medicamentos de emergencia, están todos. Pero el problema es con lo habitual, lo que yo mandé gente para que venga hoy aquí y se lo damos acá. ¿Sobre medicación psiquiátrica y algo para decir de parte de ustedes? Sí. Bueno, en el Hospital Santa María probé la medicación psiquiátrica, los psicofármacos también de base, y fundamentalmente de los pacientes externados del Hospital Santa María. Con respecto a las nuevas consultas y a la inclusión de otros tratamientos nuevos que son exclusivamente ambulatorios, se provee medicación pero es selectiva, o sea, hay una parte de la medicación que se puede proveer que es muy específica, todo lo que es neuroléptico, o sea, pero bueno, por decir ansiolíticos o antidepresivos comunes, donde bueno, la población puede acceder de otra forma, no. Señor Intendente Obrar, bueno, Obrar, para usted la pregunta. Recuerdo que cuando usted estaba en campaña, antes de ser, por supuesto, intendente, dentro de lo que usted había puesto en su campaña para la sociedad cumbrense, me acuerdo que hacía también mucho hincapié con el tema de la salud. Bueno, ¿qué tiene para decir después de todo esto que hoy se está presentando acá? Bueno, lo han dicho ellos, más que yo lo han dicho. Quiero escuchar la palabra suya. Lo han dicho ellos. Mire, para mí fue una sorpresa en la campaña, justamente. Y diría que fue unánime de todos los sectores sociales, de todos los sectores de distinto origen cultural. El reclamo era uniforme respecto al tema salud, ¿no? Todo el mundo reclamó que el tema de la salud no estaba funcionando correctamente en la cumbre. Por eso estamos tratando de a poco de ir avanzando. Nos va a dar una gran mano seguramente a partir del 1 de marzo cuando se abra la clínica privada, o sea que todos aquellos que tienen cobertura social puedan atenderse ahí. Esto nos va a descomprimir de algún modo, ¿no es cierto?, a los centros municipales. Y tenemos hablado con la gente que va a inaugurar esta clínica de trabajar en forma coordinada, no superponer esfuerzos. Lo que ellos hagan, nosotros no lo vamos a hacer o nos vamos a ayudar en definitiva. Y por supuesto tenemos todavía presente aquello que hablábamos en la campaña de hacer una especie de plan de salud municipal donde podamos, la población pueda atenderse indistintamente, esto lo haremos en el transcurso del año, pueda atenderse indistintamente tanto en el sector público como en el sector privado. Lo tenemos presente, no nos olvidamos de lo que dijimos. Yo creo que el problema principal de la cumbre no es el tema de la salud, francamente. Yo siempre dije que el problema principal de la cumbre es el empleo. Yo creo que el problema principal de la cumbre es generar puestos de trabajo. Es un desafío mucho más complicado todavía sobre el que tenemos que empezar a trabajar. Bueno, cerramos acá la conferencia, si les parece bien. Claudia, una sí, pequeña cosita que quisiera decir para evitar en la comunidad algún comentario capcioso con respecto a la situación de emergencia económica que vive el municipio. El equipo de salud mental es un dispositivo externo del Hospital Colonia Santa María, dependemos administrativa y económicamente de la provincia, ¿no? Para evitar que no se diga que somos un equipo rentado por. Hacemos un convenio con la municipalidad para trabajar con la población.
Sí, sí, el caso de Susana es totalmente voluntariado. Gracias, Susana. Sí, señor. Esto no implica mayores costos para el municipio, ni mucho menos. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.